Pues sí, estaba pensando en hacer una sopa, pero... Ah, una sopa, sí, sería bueno una sopa. No, pero no hay mucho, o sea, no hay verdura. Pues. Ah, no hay verdura. Ah, entonces... Pero, ¿y el pollo, la gallina de las manos ahí? No, sí, eso ya lo tengo en la red. Pues, ah, eso. Pero eso rápido se descongela. Ya se levantó. Ah, ¿ya? Sí, llegó la tarde, andaba cansado. Sí, andaba cansado. Mira, estaba planeando a ver si hacían una comida, porque no vas allá arriba a comprar. La bebé está sola y necesitamos algo para hacer el mazo. Pues esta sí, vez sacas una sopa, solo el pollo tengo ahorita. Vale, yo no lavo el pollo entonces y... No, pero que yo no puedo ir a la tienda ahorita. ¿Por qué? Yo voy a lavar el pollo. Estoy haciendo eso. Anda, no, me quedo haciendo aquí eso, no te preocupes. Yo lavo yo lo voy a hacer, no te preocupes por eso. Siempre sos la que vas a comprar, vos te das mejor precio que yo. Pero ¿y quieren voy yo? No, 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 que vaya ella. Es que ella es la que tiene que ir a comprar. Es que a vos te da precio la muchacha la verdura, a mí no, porque casi siempre va ella. Entonces, por eso no voy a ir yo. Yo voy a hacer esto, hija. Andate. Que vaya, vos te estoy diciendo porque yo tengo que ordenar todo ahí adentro. O sea, yo tengo ordeno, por eso no hay problema. ¿Cómo te vas a poner a hacer todo eso? Bueno, no, por eso le digo. Yo voy a ponerme a hacer esto y por lo menos él te puede ayudar a empezar a ordenar. Para ella que quiere hacer algo, él puede empezar a ordenar. Ah, entonces a lo que no se puede ordenar, pero anda vos a preparar. Ay, Karen, anda vos a comprar hoy. Ay, hija. Atensa, sos está bueno. Me voy a ir yo entonces. Sí, porque yo podía ir a mucho. No te preocupes, amor. O sea, vos mejor ayúdame a ordenar la cama o ponerte a hacer algo, pues solo. ¿Dormir tampoco? Sí, voy a ordenar la cama yo, por favor. Chica, mi mamá sola. Sí, yo quiero que vaya a hacer las cosas, como que no puede ir ella. Mira, al otro lado dejé la verdura. Es que ahí habían dado el archivo porque no lo había recogido. No lo había visto. Pero este archivo tiene días de estar allí. No miras que ahora se vence, hay que ir a pagarlo. Saliendo, o sea... Pero estaba el recibo ahí, no te puedo... Vaya, vaya a pagarlo usted ahorita. No, necesito que lo vayas a pagar vos. Yo ya fui a comprar, voy a ir a preparar la verdura, voy a hacer las cosas y anda a pagar. Se lo pudo haber llevado de un hoy se vence, es que no nos habíamos dado cuenta. Hasta ahorita nos acabamos. Ay. Y más que de... Bueno. Ah, mi modo, hay que pagarlo. Qué poquito salió. Pero no, ni siquiera lo voy a pagar yo. No, no te preocupes. No te preocupes, ella va a ir porque... Yo no, o sea, todo el hija, tiempo, mamá, usted todo el tiempo quiere que yo vaya. O sea, voy a preparar yo la comida, anda, apágalo. Mira, ahorita todavía ya es un poco más solo el banco, vas a regresar rápido. Dijimos que la sopa la iba a hacer yo, entonces. Yo ya fui a comprar. Hoy esta vez anda vos, hoy te toca a vos. Hasta el próximo mes. No, pero se yo. Se levantó. No, que vaya ella, hija, levántate y vas a pagarlo, por favor. Es urgente, anda, págalo, anda, tiene lo que yo. Sí, aquí ando, el dinero, mira. Hay que ir a pagar. No voy a ir porque ya me acordé que yo tengo que hacer unas cosas ahorita. Así que mejor vaya usted rápido. ¡Zulma! Pero si quieres voy yo. ¿Qué estás acostado, bebé? Por Dios. Ponete a hacer algo. Ya ordené ahí el cuarto. La cámara puse así la cama pegada a la pared para que no nos cueste acostarnos así, no es que solo nos vamos a recortar así. Ajá. Soy bien inteligente. Ah, no, es que yo soy de los últimos. Sí, ajá. Se nota. La NASA me anda buscando a mí. Pero para perderte también. mira, ¿por qué no? Bueno, le hace caso a tu mamá, mira. Ay, no. Ahí está la señora, cada rato. Mira. Sobre eso te iba a hablar, a mí no me gusta eso porque, mira, mi mamá tiene, ahí la ves toda humildita. Ajá. Pero mi mamá, toda la gente la conoce por una persona que se roba maridos. Ay, no me vayas a salir con una payasada, ya hasta sé lo que vas a decir. No, mire, o sea, su mamá es conocida por un robamarido. Sí. Por una persona robamarido. O sea, se mete con
personas que... Y ella no se pone a pensar si va a destruir una relación o le va a hacer daño a las otras personas o qué. Sí, porque o sea, si es conocida por una persona que lo va a morir, la persona debe ser bien mentirosa para que la hayan conocido por medio de ella. Porque como dice que le robó. Mire, la gente no habla solo por hablar. O sea, la gente si dice algo es porque algo ha visto. Entonces en algo me imagino que la han de ver visto a ella como para que digan eso. O sea, es mi mamá y todo, pero... No, o sea... Ya entendí. Yo es que no había entendido. Yo me había quedado todavía ahí perdido. Por eso entonces a usted no le gusta andar... Ya... Hacerle caso a ella. ¿Cómo quiere que yo la deje sola con usted? Ah, sí, usted ve que le digo que la NASA lo anda buscando, pero para perderlo, mijo. Usted no entiende nada. O sea, ya sea un hombre maduro, ya. Ni que fuera fruta, yo también. Vean, fruta. Ay, no, usted. Pues, ¿cómo es? Estoy hablando seriamente. Sí, yo sé que está hablando en serio, amor. Yo también estoy hablando bien, en serio. Sí. Hola. Hola, hija. ¿Qué pasó? Fíjate que te quería decir que voy a llegar tarde. Ay. Sí, estoy en la hora y tengo que esperar porque es el último día que se paga, entonces tengo que esperar. Bueno, está bien. No sé si tenés algo que hacer, vos lo puedes hacer ahorita, aprovechar el tiempo, porque yo no voy a aceptarlo. Si es posible que se llegue hasta mañana. ¿Mañana? Sí, que yo tenía otras cosas que hacer también. Bueno, está bien. Vaya, hijo, salud, cuídate, te quiero mucho. Vaya, salud, está bien. Hasta mañana va a venir. Mira. Entonces. Lo que me acabas de decir, a ver, ¿dónde hubiera quedado? Vamos a ver a quién le voy a quitar el marido también. Mira, entonces vamos a hacer algo. Yo voy a aprovechar ahorita que ya salió. Y que, pues, si regreso esta mañana, que regreso esta mañana. Si me da tiempo de hacer lo que voy a hacer y ya. ¿Te apuras? Sí, yo voy a regresar. Mira, amor, no vayas a estar hablando de los consejos de tu mamá vos porque vaya. Ay, en este tiempo te van a llamar a la motosierra, ella le llamaron a la serrucha, quizás. Mira. Ya voy a regresar, deja de decir tan locura. Sí, pues, ¿te apuras? Y que no iba a venir hasta mañana. No iba a venir hasta mañana, pues. Pues eso dije yo, que iba a venir hasta mañana. Iba. Pero que, ¿y por qué? ¿Por qué está aquí? Porque es mi casa y donde quiere que esté. Ah, sí. Por eso. Sí. Y que no había fila, pues, y que. Fíjese que me pasaron ligeritos, pero es que yo tenía que hacer otras cosas. Ah, sí, verdad, Se siente calorizado, siento que está sudando. Ay, sí. Quítese la camisa si quieres. Si gusta, le ayudo. No. Fríos. No, frío tengo yo. Qué frío. Frío, dice. Qué frío va a tener en este gran vapor que está. Ay, mira que yo sí, ya también está helado. Yo le doy aire si quiere, si necesita aire. Necesita aire, yo le doy aire. Ay, no, con esos volados no. Ay. Tranquilamente, va a venir su hija y ya me, no, mire, ya me contó lo que usted hace, mire, le dije que le llaman la serrucho, que no deja palo parado. Ay, ya, es que yo he intentado varias veces quedarme sola con usted, pero no se me había dado oportunidad. Ah, no, pero mire, no estamos solos. Dios está con nosotros. Ah, sí, es que Diosito siempre va a estar con nosotros y él va a ser testigo de lo que va a pasar aquí. No se puede. ¿Por qué? Porque yo soy, o sea, el esposo de su hija. Ah, y usted porque no ha probado lo que es bueno. Sí, usted no tiene experiencia todavía con otras mayores, mi marido. No sabe usted que de gallina vieja se hace mejor caldo. Ah, pero sale dura, recuerdo. No, pero eso sale rico. Jalar el suelo rico, jalar un cuerito por un lado, otro cuerito por otro lado, para que esté gordito. La grasa tiene mejor sabor y aquí hay grasa suficiente que pueda jalar. Vamos,
Yo le enseño. Ah, yo no. Tengo una cajita mágica. Ah. Sí, vamos. No, usted ya tiene ataúd ya. No, eso de ataúd, déjeselo para mi hija. Ella también tiene un ataúd. No, yo no, tengo cajita mágica, cajita sorpresa ahí. Y se la quiero dar a usted, se la quiero enseñar, pero... Ay, bebé. No es tan tímido. Ah, dijo que tenía frío, entonces yo lo voy a calentar. Ay, no, ya me agarró calor. Va, mejor quítese la camisa. Ay, tengo frío. Ayudo. Sí. No, es que vea que así como me agarra frío y calor, es bien raro este... No, pero si tiene calor, yo lo caliento. Sí, para que agarre calorcito, así rico, sí. Pero, señorita, mire, pues, es que no, no se puede, porque imagínese que... ¿Se da cuenta su hija? No, ella no se da cuenta. Yo no le voy a decir, usted tampoco. Que come callado, come dos veces, o tres veces, cuatro veces. No importa las veces que usted quiera comer. Yo estoy para darle. Pero todo. Pero tiene que caer el que come callado dos veces. Suena un poco. Señorita, es que mire, se da cuenta su no, hija. No, no se preocupe. Mire, ¿qué tal si yo le enseño un poco de mi experiencia para que usted se le enseñe a mi hija? No he pensado en eso. ¿Le beneficia a usted? ¿Le beneficia a mi hija? Porque... todo lo que va a experimentar conmigo, usted puede seguirlo haciendo después con mi hija. Y ya va a ver si no le va a gustar. Vamos. O si quiere aquí en este sillón, ¿verdad? Ah, no, pero, aquí se puede, mire, una pata. Pero no, seguro que no le va a decir a ella. No, yo no le voy a decir. Yo creo que usted tampoco. ¿Cómo le voy a decir si le traigo ganas desde que lo vi? Ah. Sí. Sí, ¿verdad? No, entonces, si tan pues chiste... Sí. Sí, vamos, así aprende. Sí, sí. Vamos. La experiencia, sí, de lo que usaban allá en los años 80.